chico. ¿Pero qué estás haciendo tú solito aquí fuera? Parece que eres legal. Pues venga, ven conmigo si quieres. Chico. ¿Pero qué estás haciendo tú solito aquí fuera? ¿Has perdido a tu dueño, socio? Pues venga, ven conmigo si quieres. Oye.
No voy a poder abrirla. Y cantó. Thank you.
¡Espero que lleves algo valioso!
Esto no lo abro ni... Sabes desaparecer, ¿eh? ¿Creías que podías esconderte? ¡Basta ya de ocupación británica! ¡Ríndete ya! Bien.
Larguémonos de aquí. No ganamos nada quedándonos aquí a que... ¡Ah, mierda! ¡Los perdí! ¡Mi pierna está rota! Es demasiado difícil. No creo que pueda abrirla. No van a ir a ninguna parte. Tenemos otras historias pendientes. ¿Has oído eso? Voy a dar un paseíto. ¡No! ¡Habrás muerto! ¡Ah! ¡Ah!
Tú, no sé quién eres, pero llegas en el mejor momento. Preston Garvey, Minutemen de la Commonwealth. No, no es eso. Quizá... No. ¿Minutemen? ¿Estoy viajando atrás en el tiempo? Proteger a la gente en cuestión de minutos. Esa era la idea. Así que me uní. Quería marcar la diferencia. Y así fue, pero... las cosas empezaron a torcerse. Ahora parece que soy el último que queda. Tengo mis propios problemas, Garvey. ¿Sí? ¿Cómo qué? Si nos ayudas, quizá podamos ayudarte. Busco a un niño pequeño. Ha sido secuestrado. ¿Tuyo? ¿O estás ayudando a alguien? Antes había muchas familias en este grupo. Hemos perdido muchos parientes. Hace un mes éramos 20. Ayer 8. Hoy somos 5. Primero los necrófagos en Lexington. Y ahora este desastre. ¿Necrófagos? ¿Qué es eso? Vaya. Quizá... Es verdad que no eres de por aquí, ¿eh? No. Los necrófagos son gente irradiada. La mayoría son como tú y yo. Parecen hechos polvo y viven muchos años, no es pero eso. No dejan de ser gente. Los que yo digo son diferentes. La radiación les pudrió el cerebro y los convirtió en salvajes. Sea. Te destrozarían nada más verte. Bueno, pensamos que Concord sería un lugar seguro. Los saqueadores nos demostraron que no. Pero... tenemos una idea. Una buena idea puede marcar la diferencia. Sturges, dice... Hay un vertiver estrellado en el tejado. De los viejos, anterior a la guerra. Quizá lo hayas visto. Bueno, parece que uno de sus pasajeros se dejó un juguetito muy práctico. Una servoarmadura T-45 completa. Equipo de categoría militar. Me gusta. Sí, eso pensaba. Protección con algunas ventajas adicionales. Con ella puesta, podrás arrancar la ametralladora del vertiver y enviar a los saqueadores al infierno por la vía rápida. ¿Te hace? Ametralladora. Eso es otra cosa. ¿A que sí? Solo hay una pega. La servoarmadura no tiene energía. Llevará 100 años descargada. Podemos cargarla de nuevo, pero estamos en punto muerto. ¿Y cuál es la solución? Lo que necesitarás es un núcleo de fusión estándar de antes de la guerra. Es una batería nuclear de alta potencia y larga duración. La empleaban los militares y algunas corporaciones. Y sabemos. Pero no podemos llegar hasta ese puto trasto. Está en el sótano, tras una puerta de seguridad cerrada. Mira, arreglo cosas. Chapuzas. Saltarme la seguridad no es mi fuerte, precisamente. Podrías intentarlo tú. De hecho, ya tengo el núcleo de fusión. Estamos listos. Qué bien. Quizá nuestra suerte esté cambiando. Conecta el núcleo a la servoarmadura y pilla esa ametralladora. Los saqueadores descubrirán que la han cagado bien. Buena suerte. Albóndiga nos ha encontrado ayuda. Mírate. Bien. Oh, Dios. Oh, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? No es justo. No es justo, no. Furioso.